Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Afronta tus temores y sobrevive. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal de Christopher Hazard, continuando con nuestras aventuras y, por supuesto, desventuras en este maravilloso Resident Evil en su versión remasterizada. Y bueno, continuamos donde nos habíamos quedado ya en el capítulo en el video anterior. De hecho, habíamos ya finalmente llegado a la casa de invitados y por ende también nos tocó enfrentarnos a la planta 42. Y ahora que ya hemos terminado la planta 42, tenemos ya finalmente la última llave la última de las cuatro llaves de la mansión, que en este caso corresponde a la llave del casco. Ahora, en este minuto, de hecho, tenemos muchísimo trabajo que hacer aquí en este minuto porque se vienen momentos... momentos de infarto, de hecho. Porque aquí hicieron una escena nuestros grandes amigos, los Hunters. Y bueno, para los conocedores de la saga, ya saben que los Hunters, de hecho, son básicamente son unos monstruos que les gusta dar les dan muchísima guerra, dan bastante por saco a decir, ¿vale? los muchachos estos de aquí. Y uff, vamos a sufrir un poquito bastante, a decir, ¿verdad? Vamos a sufrir un poquito bastante en esto. Pero nada, pues aquí la idea es que lo pasamos súper bien aquí y todo lo demás, así que vamos a por estos tipos de aquí, pero vamos a hacer esta vaina. Ahora aquí, para hacer esto acá, primero empujamos aquí la estatua. Aquí simplemente la podemos seguir empujando, de hecho no pasa nada, es verdad, puesto que las paredes no nos aplastan. Aquí va. Bien, ahí quedaron las paredes. Ahora sí, pues vamos a salir de aquí, de esta zona. Ahora vamos desde aquí. Vale, entonces ahora corremos y volvemos aquí nuevamente a esta estatua. Y listo, ya quedó. Aquí tenemos justamente un recambio de batería para nuestro querido Taser. Y aquí sí que hay un agujero, no sabe muy bien qué hay dentro. ¿Debería bajar? Sí, bajamos aquí. Y lo que encontramos es el volumen número 1. Ahora, vamos a ver qué es lo que contiene este volumen número 1. Aquí justamente hay un medallón escondido dentro, que este es el medallón del águila. Este medallón, de hecho, lo utilizamos prácticamente casi en el final del juego, cuando ya atravesamos la zona de las catacumbas. Y aquí dice, 29 de noviembre de 1967. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles y debo afrontar la realidad. Estoy atrapado. Ya he estado en todas partes. Desde el laboratorio con sus grandes tubos de cristal llenos de formaldehído, hasta esas cuevas oscuras sintéticas. ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando, pero ese zapato de tacón que encontré en el comedor fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podía soportar que hubieran corrido mi misma suerte. No, no puedo perder la esperanza de que sigan con vida. 30 de noviembre de 1967. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado. Tenía que haberme dado cuenta. 31 de noviembre de 1967. Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba, algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar qué era. Una tumba. Y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre. George Trevor. En este instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Jessica, Lisa, perdónenme. Por mi orgullo las he involucrado en todo este maldito asunto. Perdónenme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de su seguridad. George Trevor. Este
es uno de los relatos más brutales, ¿sí, verdad? Que tiene este Resident Evil, ¿sí, verdad? De la saga en general, de hecho. Es uno de los relatos más brutales y más tristes que por lo menos he encontrado aquí. ¡Wow! Y aparte que la historia de la familia Trevor igual es bastante triste también. Es muy triste la historia de la familia Trevor. Ah, mira lo que tenemos aquí. Hija de, ¿en serio? ¿Me envenenó? ¡Wow! Eso sí que no me hizo ninguna gracia, ¿o? Vale, estamos envenenados, de hecho. Y eso sí que no es nada bueno. Eso no es nada bueno, a decir verdad. Uf. Vale. Dios, apostaré de hecho que esa araña estaba sacando a sus criados. Vale. Estamos envenenados y eso ya es malo, a decir verdad. Eso ya es muy malo. Ven acá, muchacho. Ven aquí. Vení para acá. Ah, ¿no querés venir? Muere. A ver, tú, hijo con la flecha, ven ahí para acá. Mierda. Uf, vale, eso no fue nada bueno. Necesito una planta verde, pero cuanto antes y ya. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una daga, ¿vale? Ya tomemos la daga entonces. Aquí lo que vamos a encontrar acá va a ser. Esta cosa de aquí. Suministro eléctrico. Sí, esto es para poder activar directamente el ascensor. Y así de esta manera podemos obtener ya el. Ya de manera más directa los. ¿Cómo decirles? Todo lo que está relacionado a lo que es con la batería y todo lo demás. A ver, esta habitación es. Vale. Todavía no está del todo limpia, porque aquí hay, si no me equivoco, había balas de pistola por acá. Exactamente, aquí están. Tomamos entonces las balas. Abrimos esta puerta. Y aquí hay que andar con mucho ojo. Porque aquí nos quedó este desgraciado. ¿En serio, hermano? ¿What? LOL. LOL, lo que aguantó este tipo. Uf, no está ni inscrito a decir verdad. No está ni inscrito lo que aguantó este muchacho. Dios. Ay, aquí hay que andar con mucho cuidado porque aquí nos van a salir hunters. Puede salir aquí un hunter acá. Vale, el primo ya cae. Vale, cayó el primero. Y ahora tenemos que ir directamente hacia la sala segura. Porque lo que vamos a hacer ahora, vamos a depositar la moneda. Porque de por sí no voy a... No pienso ni de chiste arriesgarme aquí, porque esta parte igual es jodida, de hecho. Es una parte muy jodida, de decir verdad. Vale, entonces vamos por aquí. Aquí, si no mal recuerdo, en esta parte aquí debería haber uno o dos hunters, si no mal recuerdo, aquí, en esta zona. Si la memoria no me falla. No, está vacía. Ok, vale, no sé si fiarme de esto.
No sé si fiarme de esto o tener miedo ahora mismo, pero tengo más miedo que otra cosa en este instante. Vale, por el momento aquí no hay ningún Hunter, está todo libre. Bien. Pero por ahora, por el momento no podemos acceder a esto, ¿por qué? Porque estamos pero totalmente hasta arriba de ítems. Aquí solo me recuerdo, de hecho, cuando estás jugando en el juego de PSX, aquí justamente en esa parte te espera siempre un Hunter. Siempre en esa parte los va a esperar un Hunter directamente. Ahí que nos va a dar el mejor recibimiento del mundo. El muchacho este. Vale, entonces. Uf, estuvo muy cerca, off. Vale, entonces esto lo vamos a dejar aquí. Por el momento, estas balas. Dios mío, qué manera de respawnear balas aquí, pero como psicópata. Joder. ¿Qué manera de respawnear munición ahora? LOL. Vale. Entonces aquí. No, la verdad es que si les digo la verdad, de hecho, no tengo ninguna intención de agarrarme con estos hunters que están aquí en esta zona. No tengo ninguna intención de agarrarme con esos hunters porque eso va a ser únicamente, va a ser desperdición de munición ahí. Aunque con la munición que tenemos, de hecho, no me importaría demasiado, si les soy sincero. Aquí tenemos granadas. Esto aquí entonces, primero que todo, lo empujamos. Vale, por aquí debería haber algo más. Aquí creo que esto es... una daga, perfecto. Ahí dice puñal, pero de hecho es una daga. De hecho, para mí es una daga, lo siento. Mensaje sobre seguridad. Confidencial, para el responsable de la seguridad, fecha 22 de julio de 1998, en 2.13. El día X se está acercando. Ponga en práctica y con diligencia los siguientes procedimientos en menos de una semana. 1. Atraiga la atención del cuerpo de Stars a la finca y cambie los datos de combate del arma biológica para que acabe con ellos. 2. Recoja 2 embriones de cada una de las muestras mutantes, a excepción del Tyrant. Deshágase del Tyrant. 3. Asegúrese de que todo el laboratorio de Arclay quede desmantelado y destruido, incluido el personal y los animales para experimentación. Haga que sus muertes parezcan un accidente. Cuando haya ejecutado dichas órdenes, informe a la oficina central, que le proporcionará nuevas instrucciones. Si por cualquier razón no pudiera llevar a cabo las indicaciones dentro de la fecha límite, el informe de inmediato. En caso de que la situación de emergencia, póngase en contacto con la extensión del número 5691. Buena suerte, oficina central de Umbrella, Umbrella Incorporated. Uf. Pues vaya, menos hijos del mal está hecho aquí esta gente a Umbrella, oh. Menudos hijos del mal están hechos estos tipos. Pero vaya, menudos elementos que están hechos aquí. Pero menudos elementos. Vale, aquí este pájaro hay que hacerlo el... Hay que hacer aquí el despiste a este pajarito. Y aquí tenemos la gema amarilla. Vale, entonces ahora aquí pulamos nuevamente a este pajarito. Y obtenemos aquí la gema roja. Y ahora nos vemos, muchachos, que tenga buen día, amigo pajarito. Excelente. ¿Saben qué? Me voy a aventurar igual por si la mosca. Sí, de todas maneras tenemos aquí munición de escopeta hasta por si acaso, de hecho, pero... se me puede hacer igual porque esta munición es, sí, ¿verdad? Pero todavía tengo el lanzagranadas, de hecho, así que... ¿En serio?
uno fuera. Ahí viene el segundo. Ahí va el tercero. ¿Cómo nos la ponen difícil aquí los Hunters? Oh, Dios mío, ¿cómo nos la ponen difícil estos cabrones? Oh, LOL. ¿Cómo nos la ponen difícil aquí, oh? ¿Cómo les gusta poner difícil aquí las cosas? Ya, ahora entonces aquí, aquí lo que tengo que hacer es dejar la gema amarilla. Y ahora esta gema lo que va a hacer, nos va a dar un disco MO. Aquí, de hecho, en la versión de Play 1, o sea, en el juego original, de hecho, de Play 1, en vez de que nos da el disco MO, nos da directamente el Magnum. Y el predisco MO, de hecho, si no mal recuerdo... ¿Dónde conseguimos el predisco MO? Ah, sí, lo conseguimos justamente en el sótano de la mansión. En el sótano de la mansión, después de que nos enfrentamos a Joe, ahí es donde conseguimos directamente el disco MO. ¿Cómo estamos aquí? De ítem no estoy nada muy bien, así, ¿verdad? Así que no. A ver. Porque abajo hay dos plantas, ¿cierto? Sí, abajo hay dos plantas. Voy a aprovechar de llamar las plantas verdes también por si las moscas. Y aparte, como ya lo decimos de los Hunters, de hecho, sí, vamos a hacer eso. Vale, vamos a dejar entonces primero el disco de MO, las granadas, y nos vamos a llevar las dos plantas. Vamos a volver justamente a la parte donde nos fuimos de hace poco, más que nada porque estaba ese zombie de ahí y estábamos envenenados de paso, así que... Al menos todavía no nos hemos tenido que dar todavía una pateada de esta de la fuerte, así que eso es bueno. Eso es muy bueno para nosotros también, así, ¿verdad? Ahora aquí, vamos, Jircita. Esto de aquí. Dejamos esta granada aquí. Depositamos el disco de MO. ¿Cierto? Esta gema roja la dejamos acá. Vale, ven, esta zona aquí. No tenemos Hunter, solamente están los... Sí. Sí. Vamos, sí. Sí, vamos, sí. Tenemos 30 balas de escopeta todavía, de hecho, o sea, bueno, las balas de escopeta se nos van a hacer nada, es verdad, pero bueno. Esto no es, por ejemplo, como en el Resident Evil original, donde cuando estábamos con Chris, por ejemplo, ahí sí que se sufría bastante. Se sufría muchísimo, es verdad, con Chris aquí. Y este juego aquí con Chris, de hecho, se sufre el doble. Aguarda, amigo, me falta algo. ¿Será esto de acá? Sí, esto de aquí era. Ahí sí, limpio el pasillo, perfecto. Listo, entonces aquí nos vamos para acá. Yo creo que hacemos esta sección de aquí. Y después, o sea, bueno, o sea, no nos enfrentamos todavía a John, sino que vamos a ir por la llave esta llave insignia. Y después volamos de este lugar. Excelente, viene aquí el ascensor. Porque a John muy probablemente lo termine enfrentando en el siguiente vídeo. Que por si, sí, este es el sexto episodio 8 que grabamos de aquí de este Resident Evil Remake. Bueno, que de hecho ya, o sea, bueno, a eso día del, hoy día de hoy, de hecho lunes, bueno, ya estamos en martes, mejor dicho, ya subimos el capítulo 8 de la serie, es verdad. Uy. Dios, ese zombie le arranqué el brazo, ¿en serio? ¡Wow! ¡Wow!
Wow. El camino cuelga aquí la pared de diseño también moderno del estilo occidental. Ok. Ahora sí, ven acá, muchacho, ven aquí. Hola, amigo, ven aquí. ¡No! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Cuántos slots tenemos? Tenemos 3. ¿En serio? ¡Wow! ¡Pero wow! Para de Magnum, maravilloso. Proyectiles de ácido, perfectísimo, no está mal. ¡Uy! Vale, batería. El recambio de batería, perfecto. Y aquí solamente nos quedaría la hierba roja. Si les digo la verdad, me da miedo transitar aquí en este lugar, ese, ¿verdad? Mira, pero mucho miedo transitar en este sitio. Ah, no, están aquí los dos todavía. Oh, vale, estos dos de aquí se van a convertir en Crimson. ¡Ah, qué lata! Oh. Esta cuestión de aquí la voy a tener que hacer, pero muy corta acá. Voy a tener que hacer aquí, muy corta aquí esta vuelta acá. La voy a tener que hacer, pero muy corta. Qué bueno que justamente salimos ahí a ese pasillo de allá. Oh. Qué bueno que salimos a ese pasillo de aquí. Y lo mejor es que lo dirige justamente aquí a este lado, donde tenemos acceso directamente, casi, bueno, casi directo a la sala segura, así que no es mucho lo que hay que rondar, a decir verdad. Ahora, voy a ir por esa hierba roja, pero como si no hubiera un maldito mañana, a decir verdad. Pero voy así, pero tal cual, así. Mucha vuelta, mucha que trozo, siento que me estoy dando, pero bueno. Así son las cosas en este Resident Evil, a decir verdad. Esa es una de las cosas, de hecho, de las cuales yo siempre le he echado bastante en cara a este juego, a decir verdad. Me gusta mucho este juego, si la decir verdad, pero en ese sentido siento que... O sea, siento que en algunos casos te más te castiga que de lo que debería recompensarte el juego, a decir verdad. Pero bueno. Vamos a tomar esa hierba roja, pero a la de ya, ahora mismo a la de ya. Vamos a la hierba roja, salimos de aquí. Salimos de ese sitio. Y después vamos a ir a una de las habitaciones que nos queda. Para así ya después en el siguiente capítulo poder enfrentarnos directamente contra Joan. Que es nuestro jefe serpiente. Qué bien se hacen tener que pensar, pucha, que estos pasillos. Los pasillos hechos aquí estén tan bien interconectados, ahí sí, ¿verdad? Oh. Qué bien cuando esos pasillos están súper bien interconectados entre sí. Oh. En cierto modo, de hecho, te pueden ayudarte bastante. Salir de un buen apuro, ahí sí, ¿verdad? Por favor, que no se convierta en Crimson, que no se convierta en Crimson, que no se convierta en Crimson, que no se convierta en Crimson. Vale, no se han convertido en Crimson, vale. Uf. Y les digo, y la verdad de las cosas, hecho aquí, o sea, pucha, aquí uno con los Crimson se sufre bastante, es decir, creo que los Crimson de hecho los mata de 2 o 3 disparos de escopeta. Pero si uno de ellos te pilla, pretende en otros puedes zafar. Es casi imposible, de hecho, de zafarte de un Crimson Head Zombie. Vale, entonces tenemos esto aquí, tenemos esto acá, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ir por el,
Ah, pero espérate, necesito ir por la joya roja, porque está el joyero ahí abajo. Sí, necesito hacer esta vaina primero. Ah, hay cosas que aquí a veces se me olvida, ¿no? Aunque si te... No, lo que vamos a hacer aquí... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero por el joyero. ¿Cierto? Y después volvemos a la sala segura, a la que está hacia el otro lado, en donde... O sea, en donde está la puerta con el pomo roto. ¿El por qué? Porque ahí después haremos inmediatamente ese puzzle. Sí, de hecho es mucho mejor así, ¿verdad? Así también ahorramos mucho más tiempo. De paso. Bien. Por si acaso voy a venir preparado. Un órgano, pero ¿qué es? Uf. Y tenemos un documento que dice, ahí lo escrito a mano, no tiene fecha. Todo sigue igual, nunca pensé que esta habitación que diseñé con un capricho terminara convirtiéndose en algo más. Aquí podré resguardarme durante un tiempo, porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura. Ni siquiera el señor Spencer. El secreto que hay tras la pintura es básicamente es una... ¿Cómo decirles? Es directamente una... Está la sala, está, digamos, como una especie de boutique. Está, sí, se encuentra una especie de boutique donde nosotros podemos, ya sea, podemos recoger ahí un objeto. Y, o sea, cambiarnos de ropa, más que nada. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Uf. Lo que aguantan estos tipos de aquí no está ni escrito a decir verdad, lol. Vale, entonces esta zona ya la tenemos por completamente explorada. Aquí tenemos casi toda la zona del segundo piso también. Aquí, yendo aquí a la zona del patio. El patio está totalmente limpio. La casa de invitados también está totalmente limpia. Bien. Entonces, como dije, vamos a ver que el tema es del joyero. A ver, volvemos a la primera sala segura que nosotros hemos aquí avistado con Jill. Correcto. Y vamos a recoger, de hecho, el último. Una de las llaves. Vamos a tener aquí directamente lo que es la llave símbolo. El símbolo de la familia Spencer. ¿Qué es esto? Vamos a ir de aquí. Lululululul. Y aquí. Acá, si no me recuerdo, de hecho, creo que sale un zombie por aquí, por este sitio. Si la memoria no me falla. Bueno, salía un zombie. Si no me equivoco, creo que era en el modo difícil donde salía un zombie aquí. En esta zona. Creo que era en el modo difícil donde salía un zombie. Si la memoria no me falla. Pero bueno, está bien. Está bien, de hecho. ¿Lo seguí? Vamos por aquí entonces, sí. ¡Auch! Eso sí, vamos a ver la vuelta que nos vamos, la pateada que nos vamos a pegar aquí. ¡Uf! Va a ser una de aquellas, sí, ¿verdad? Va a ser una pateada bien buena harta la que vamos a hacer aquí ahora. Entonces aquí sacamos esto. Y ahora lo combinamos con el joyero, ¿cierto? Y ahora. Uff, este puzzle hecho siempre me hace perder mucho tiempo, a decir verdad. Esto debería ir aquí. Esto después. No.
Esto va aquí. Correcto. Esto llega así, ¿cierto? Ay, pero sí seré. Vale, entonces aquí, la siguiente pieza, esta debe ir acá. Ah, pero dice esta cuestión al revés, tío. Vale, o tal vez no. Ah, no, está bien. Está bien, sí, no, estuvo bien. El broche, entonces aquí ha tomado la forma de una llave. Esta aquí, la llave de emblema. La llave tiene grabada el emblema de la familia Spencer, cuya historia se remonta a los inicios de Raccoon. ¡Buenísima! Entonces aquí lo que vamos a hacer acá, depositamos esta planta. Correcto. Y después nos llevamos esto de aquí. Y listo. Entonces aquí salimos de este sitio. Perfecto, entonces salimos de aquí de esta parte. El pomo se ha reparado. Eso lo hizo, esa reparación de hecho la hizo directamente Barry, así que con eso estamos más que al otro lado ahora. Lo hemos hecho bastante bien en este capítulo de hoy. Igual así con jugando, podés darme cara de palo contra yo una hora. Pero es que la verdad, no, de hecho sería perder tiempo por las puras también, ¿no? Está demasiado oscuro aquí para poder ver algo. Entonces aquí, interruptor, vale. Aquí tenemos cartuchos de escopeta. Vengan para acá. La mayoría son de biología. Y aquí encontramos el objeto de metal. Nos falta solamente el objeto de piedra, que eso después lo recogemos prácticamente casi al final de este de la parte de la mansión. Entonces, esta habitación ya la tenemos explorada. Y vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es depositamos el objeto. Primero que todo. Y después vamos a guardar. Y no, de hecho, vamos a dejar de aquí el capítulo de hoy, es verdad. Vamos a dejarte aquí el capítulo de hoy, de hecho. Antes, para poder. Así ya, en el siguiente nos enfrentamos directamente a Joan. Y de paso, hacemos todo el sector de las catacumbas también. Así que, vale. Entonces, muchachos, amigos míos. Esto de acá se va para allá. Se va aquí. Y nosotros aquí nos disponemos a recoger la cinta. Y ahora vamos a hacer un poquito, vamos a seguir uno de estos guardaditos de los cuales nos gustan, de los cuales nos encantan a todos. Y muy bien. Excelente. Perfecto. Ya. De acuerdo, gente. Entonces aquí, bueno, dejaremos hasta aquí entonces este sexto episodio de este maravilloso y espectacular Resident Evil Remake en su versión remasterizada a través de nuestra edición de PlayStation 3. Y bueno, pues lo primero que todo, agradeciendo muchísimo a toda la gente a la que esté pasando aquí por este Let's Play y esperando que se puedan divertir con esta sección de videos que hemos estado realizando aquí para el canal, puesto que ahora que estoy de momento, digamos, un poquito fuera del tema del streaming. De hecho, aquí ya me estoy dando un tiempito más para pues, así poder dedicarme nuevamente a los vídeos como lo hacía antes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por lo menos con esta saga, de hecho, me gustaría hacerlo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y nada, pues gente, lo primero que todo, muchísimas gracias a todos y esperando que tengan todos un muy lindo día, una muy linda tarde o una muy linda noche, de acuerdo en la hora en la cual estén viendo estos vídeos. Así que sin más que decirles, soy Chris Bro Hazard y esperando que les vaya a todos muy bien y se les quiere mucho. Cuídense y hasta pronto. Bye bye.